Dice Luis de la Torre que va a comprar una de estas para el maestro Massari también. Es medio rollero, dicen. Maestro Homero, ya están en vivo desde hace unos minutos. Perfecto. Ok, empezamos en un minuto. No, ya estamos en vivo, ya puede comenzar. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando esta tercera sesión de este foro de experiencias didácticas de enseñanza de la arquitectura a distancia. Contamos con la presencia de varios panelistas que van a participar en esta sesión y también estará presente con nosotros, nada más que va a entrar un poco después a la sesión, nuestro presidente, el maestro Marcos Massari. Y en esta sesión, la temática en la que vamos a estar enfocados son las experiencias en asignaturas teórico-prácticas. Principalmente, la idea del foro ha sido compartir las vivencias que hemos tenido los docentes que se vieron disparadas en este periodo de pandemia, en donde pues tuvimos que improvisar mucho y pasar del modo presencial al modo virtual. Eso es lo que ha generado precisamente el compartir todas estas experiencias. Y yo le cedería la palabra para que modere las presentaciones y el orden que tenemos con los ponentes a la maestra Jacqueline Tapia, quien es la directora de la Universidad Marista de Mérida y quien ha sido la coordinadora de esta sesión. Jacqueline, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, maestro Homero. Bueno, me permito presentarme. Soy la maestra Jacqueline Tapia Chávez. Soy coordinadora académica de nuestra Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista de Mérida y represento a la región este de Acinea. También para contextualizar un poco, para quienes nos han podido acompañar en las sesiones previas, este es como un combo, ¿no?, de 6 sesiones que estamos realizando cada martes y jueves, precisamente para compartir estas buenas experiencias entre profesores que nos dedicamos a la enseñanza de la arquitectura desde universidades públicas, universidades privadas, tecnológicos. En la primera sesión abordamos sobre las estrategias didácticas para la enseñanza de la arquitectura a distancia. En la segunda, sobre experiencias en asignaturas teóricas. Y en esta tercera sesión vamos a abordar sobre experiencias en asignaturas teórico-prácticas. Y así sucesivamente, cada sesión tiene un objetivo central. Entendiendo, como bien menciona el maestro Homero, pues toda la dinámica de nuestras clases, que muchos estábamos acostumbrados a desarrollarla de manera presencial y tuvimos que migrar de manera abrupta a modalidad en línea, y ahora prácticamente muchas instituciones nos estamos programando para realizar nuestras clases en un sistema híbrido, ¿no?, aprovechando nuestros recursos de infraestructura, nuestros recursos humanos y sobre todo pensando en el bien de nuestros estudiantes y el logro de los objetivos de enseñanza. Entonces, vamos a iniciar esta sesión. Tenemos profesores que nos acompañan desde diferentes trincheras, ¿no?, de nuestros planes de estudio de arquitectura. Tenemos profesores que están enfocados en los primeros semestres a la enseñanza del diseño y precisamente está como parte medular de nuestros del aprendizaje de nuestros alumnos que inician la carrera. Vamos a platicar también con profesores en su experiencia del área técnico-constructiva y para finalizar con un profesor
que está, su materia está más vinculada al espacio público, ¿no? Vamos a empezar con la maestra Dalia Naela Toledo Magaña. Ella representa la UDG de Guadalajara, de nuestra región Centro-Acinea. Es arquitecta con estudios de maestría en urbanismo y desarrollo en la Universidad de Guadalajara, con diplomado en diseño de espacios públicos y urbanización municipal. Actualmente imparte las materias Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica de primer semestre, y el taller de creatividad arquitectónica de cuarto semestre. Maestra Dalia, adelante. Muchas gracias. Muy buen día a todos los presentes. Y bueno, el día de hoy yo la experiencia que quiero compartirles es sobre la materia de Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica. Dentro de esta materia, nosotros debemos de llevar una parte teórica y una parte práctica. Comprende cuatro competencias principalmente. La primera competencia que debemos nosotros de cubrir es el entendimiento del espacio. La segunda competencia es el ser humano, a quién va dirigido este espacio. La tercera, ya nos enfocamos un poco a lo que es vivienda, pero vivienda específica de arquitectos, que nosotros seleccionamos previamente y les preparamos un material específico a los alumnos para que puedan hacer este análisis. Y la última competencia lo enfocamos a arquitectura de Guadalajara de diferentes géneros. Afortunadamente, para el momento de la contingencia, nosotros ya teníamos cargado dentro de una plataforma denominada NeoLMS, que sería la siguiente diapositiva, y esto nos ayudó a que al momento de irnos a manera a distancia, el alumno ya estaba familiarizado con la plataforma, ya sabía la dinámica de cómo trabajábamos y pues la mayoría de los materiales, de los recursos, ya estaban cargados. Entonces la transición no fue tan complicada, pero sí decidimos que la comunicación nada más por plataforma o por correo electrónico no era suficiente. Entonces nosotros nos adaptamos y tuvimos que hacer un grupo de WhatsApp para tener una comunicación más inmediata, ¿no? Afortunadamente, al momento de irnos a distancia, nosotros no tuvimos ningún problema con ninguno de los alumnos por falta de equipo o por falta de internet. Más adelante les comentaré un poquito algunas cosas que sí se nos presentaron. Bueno, en esta primera etapa donde nosotros ya vimos lo que es forma, espacio, vinculaciones, circulaciones, todo lo que tiene que ver con arquitectura, con los conceptos básicos de arquitectura, ya después necesitamos, dentro del material que nosotros proporcionamos de las viviendas, que el alumno pueda interpretar esa teoría dentro de ejemplos específicos. En este caso, yo me apoyé para hacerlo a distancia de una presentación de Google, que es la que se está proyectando, donde yo les presentaba la planta arquitectónica. Este archivo estaba disponible en Google Drive y entonces todos los alumnos podían participar y hacer señalamientos dentro del archivo para ir identificando los espacios o hasta ir diciendo el por qué el arquitecto diseñó ese espacio de esa forma, ¿no? Entonces, algo que hacíamos siempre de manera presencial en un aula, lo pudimos llevar a una plataforma Meet con ayuda de una presentación, donde todos estábamos haciendo la dinámica de las observaciones tal como lo hacíamos presencialmente, ¿no? Otra cosa que también es muy importante para nuestra materia es el hacer unas investigaciones de una vivienda, de estas viviendas que se les reparten en un inicio, de estas viviendas que se les comparten. Nosotros las repartimos para que el alumno tenga la oportunidad de investigar una vivienda en específico y nos pueda hacer una presentación. Esto ayuda a que de manera individual ellos también se puedan desarrollar. Siempre se hacen las investigaciones por parte en internet, por parte del alumno de manera solitaria, ¿no? Y se complementa un poco con la información que nosotros tenemos en la biblioteca. En esta ocasión, como no teníamos esa posibilidad, por lo que optamos fue dejarle que a los alumnos que ellos se juntaran, todo el grupo, todos hicieran una investigación, la subieran a plataforma y que entre todos ayudaran a un compañero de manera colaborativa a complementar su información para que al momento de la presentación
todos tuvieran conocimiento de lo que se estaba presentando, pero además enriqueciera la presentación de ese alumno. Eso nos ayudó bastante. Después de que hacemos esta presentación, ya se interpreta gráficamente, que es la siguiente lámina. En esa representación, nosotros hacemos las plantas, cortes, perspectivas, estamos interpretando lo que teóricamente nosotros ya estuvimos estudiando con toda esta investigación, con este análisis colaborativo que hicimos. Y yo he visto que en algunas ocasiones los maestros comentaron, bueno, es que el alumno se vio un poco desmotivado. En mi experiencia a mí me pasó todo lo contrario. Lo que están ustedes observando en la parte inferior de esa lámina es una iniciativa de un alumno. El alumno dice, bueno, a mí me encantó el round plan, me fascinó, lo estuve estudiando y no sé cómo podríamos interpretarlo con simples planos. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él decide en unos acetatos hacer cada uno de los niveles para que después él pudiera armarlos, que es lo que vemos en la imagen final, y que nosotros pudiéramos entender cómo el round plan tiene que ver con un diseño, no nada más en un nivel, sino en medios niveles y que va en torno a una vinculación vertical, ¿no? Y creo que la iniciativa, pues, nos dio un resultado muy bueno. Otra de las cosas que también tuvimos que adaptarnos fueron las maquetas. De esta misma vivienda que se les reparte, se debe de hacer una maqueta, pero una maqueta que normalmente tiene características de que es desmontable, que tiene muy buena calidad, que es muy limpia, que es la imagen que nosotros estamos viendo a la izquierda. Pero en esta ocasión, por la falta de los insumos, por toda esta situación de quédate en casa, tuvimos que ser más flexibles y los alumnos tuvieron que ser mucho más creativos. Lo que les estoy compartiendo del lado derecho es una maqueta hecha con cajas de cereal y con cajas de zapatos. ¿Y qué fue lo que nosotros evaluamos? Para empezar, la creatividad de cómo lo hicieron, porque esa maqueta está pegada con, me parece que con cola loca y algunas partes con plastilina, digo, se las ingenió, pero también el entendimiento del espacio, que nos pudieran expresar realmente que ellos entendieron lo que estaban analizando en los planos. Eso es a lo que se le dio más importancia en vez de enfocarnos a la limpieza o a la calidad. Y bueno, por último, a mí me gustaría compartirles un poco sobre el resultado y sobre unas estrategias adicionales. En la última lámina que les compartiré, vemos el trabajo de un alumno de todo el semestre, donde en esta ocasión pues pudo ser de forma híbrida, lo que quiere decir que pudimos tener ese contacto, nos pudimos conocer de inicio, pudimos hacer actividades en equipo, como hacer una cocina en escala 1:1, etcétera, pero que pudimos concluir de manera a distancia, creo yo, de forma exitosa. Y una de las razones por las que yo creo que nos fue muy bien en este semestre es porque hubo flexibilidad por parte de ambos, tanto de los alumnos como por parte mía. Los dos nos adaptamos, los dos dijimos, bueno, ya estamos en esta situación, vamos a sacarlo adelante, y creo que tuvimos un muy buen resultado. Otra cosa que también nos ayudó mucho es que cada sesión que nosotros hacíamos por Meet se grababa y se dejaba disponible en el Google Drive, donde todos los alumnos tenían acceso. ¿Por qué? Porque yo me imagino, y a esto era lo que me refería al inicio de la presentación, que todos tuvimos problemas con que, ay, el alumno ya se desconectó y es que se le fue el internet o se le fue la luz. Y esta manera de grabar y dejar disponible en el Google Drive nos daba la oportunidad de que si el alumno ya no podía regresar o se había perdido de algo, pues se podía poner al corriente con estos videos. Eso creo yo que fue clave para este éxito. Y bueno, al final creo que además de haber agregado más información a la plataforma, de haber tratado de que las instrucciones fueran más específicas para que no se diera esto de la interpretación, y creo que realmente el éxito fue que todos quisieron trabajar, todos demostraron las ganas de trabajar con toda la situación que se estaba presentando y que realmente hubo flexibilidad de las partes, porque creo que uno como profesor también tiene que tener gran flexibilidad como para estarles contestando el WhatsApp a horas que a veces no eran las de la clase, ¿no? Pero creo que todos nos pudimos adaptar. De mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y espero que les sirva de algo.
Muchísimas gracias, Jackie, adelante. Muy bien, vamos a continuar con el maestro Enrique de Arredondo Martínez. Él representa a la Universidad Modelo Campus Mérida, también de nuestra región este, Acinea. Es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en intervención sustentable del patrimonio edificado por la Universidad Modelo Campus Mérida. Tiene estudios en accesibilidad universal y diseño para todos por el Instituto de la Accesibilidad. Es evaluador EGEL Ceneval Arquitectura y actualmente también se desempeña como coordinador del área de evaluación del aprendizaje de la Universidad Modelo Campus Mérida. Imparte las asignaturas Taller de Composición 2 de segundo semestre y el Taller Integral de Proyectos 1 correspondiente al octavo semestre. Adelante, Enrique. Muy bien, muchas gracias, maestra Jackie, por la presentación. Me permito compartir la pantalla. Muy bien, en esta ocasión voy a hablar del taller de composición 2 que damos en la Escuela de Arquitectura, la Licenciatura de Arquitectura. Bueno, pues algo importante que tienen las asignaturas teórico-prácticas y que es con lo que nos hemos topado y lo vimos en la presentación de la compañera anterior, es que nosotros tenemos que llevar a nuestros alumnos, sobre todo ellos, estos chicos que yo recibo, son de segundo semestre, pues realmente a una aplicación, ¿verdad?, del conocimiento, llevándolo a través de una serie de niveles de aprendizaje, desde la identificación, ¿verdad?, la comprensión de los diferentes conceptos, de la forma, del espacio y demás, hasta una reflexión analítica donde ya hacen suyo el conocimiento y la pueden transmitir, la pueden aplicar. ¿Cómo hacer todo este gran arco, ¿verdad? ¿Cómo llevar a nuestros alumnos a través de todos esos diferentes niveles? Para las asignaturas teórico-prácticas, ese es el reto que estamos teniendo. Evidentemente, cuando es a distancia, no debemos de perder la esencia y la naturaleza de nuestra asignatura. Y es que este conocimiento no se debe de ver como por cajones, sino se debe de ver como una gran espiral, como unas ondas de agua que van creciendo y profundizando en el conocimiento. El gran reto de hacerlo a distancia es cómo mantener este hilo, cómo mantener que el mismo alumno vaya identificando este desarrollo del conocimiento. Sobre todo, que es una asignatura de segundo semestre, el alumno apenas tiene algunas herramientas de representación, apenas está conociendo el lenguaje arquitectónico, ¿verdad? Lleva un semestre con nosotros, pero pues realmente le tocó en un momento muy importante este distanciamiento de los profesores. Sin embargo, ahí es cuando las estrategias docentes son clave para transmitir el conocimiento esencial y para que los esfuerzos, tanto de alumnos como docentes, se vayan a lo medular de la asignatura. En este caso, lo medular de la asignatura, el objetivo era construir composiciones formales y funcionales en un contexto determinado, ¿ya? Es decir, el alumno tenía que plantear un análisis contextual y hacer un diseño con alguna actividad que respondiera o que considerara todas estas condicionantes. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, pues planteamos, muy importante, la selección de las evidencias. No podemos pensar que podemos llevar la asignatura del mismo modo que presencial, eso lo sabemos todos. Pero también es importante replantear las evidencias, siendo flexibles y siendo accesibles con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque va a haber quien tiene totalmente la destreza desarrollada de elaborarte una maqueta con material reciclaje, o va a haber gente que te va a decir, maestro, yo puedo aprender en una semana SketchUp y me voy a aventar la maqueta virtual. En ese caso, tu evaluación debe flexibilizarse y no dirigirse directamente hacia que el alumno me entregue una maqueta. Más bien era que el alumno represente en tres dimensiones, que el alumno represente en dos dimensiones y que esto sea congruente con lo que estamos enseñando en la asignatura. Por eso, la selección de evidencias en este caso fue muy importante, cambió de como normal, pues como habíamos planificado,
la asignatura de modo presencial, ¿verdad? Siendo en láminas, expresión en 2D y expresión en 3D, ya no mencionando planos o maqueta como tal. Nosotros en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo inscribimos a todos nuestros alumnos en la plataforma Classroom. Ahí generamos los diferentes grupos. Y bueno, ¿qué teníamos que hacer? Tenía que llevar a los chicos de un análisis contextual de los factores naturales, artificiales y sociales a través de un proceso de conceptualización hasta llegar a un, ¿verdad?, partido arquitectónico y una volumetría. ¿Cómo llevar todo este proceso? Bueno, recordemos esas diferentes etapas y niveles por los cuales esta volumetría, al ser contrastada con los factores condicionantes, podía demostrar cierta correlación. Empezamos con, pidiendo al alumno que registre, identifica con una serie de material bibliográfico los elementos que tienen que ver con el análisis contextual. Posteriormente a estas lecturas, se presentan ejemplos y en una mesa redonda vía videoconferencia se le pregunta a los alumnos, ¿qué identificaste? ¿Qué elementos son importantes para el análisis? Después de eso, se les da a los alumnos las instrucciones con la rúbrica de evaluación. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta rúbrica clarifica los elementos que estás esperando que el alumno identifique y que aplique en su diseño. Ellos entregan por primera vez una lámina de análisis contextual. Son alumnos de segundo semestre. Vemos cómo en estas láminas, pues son realmente un poco deficientes, hay un poco de vacío de información. Vemos que expresan los elementos como vegetación, asoleamiento, ubicación, sin embargo, no hay una profundidad. ¿Qué hicimos? En una sesión les pedimos a los alumnos que croquisen cómo estos elementos afectan a su proyecto. En una segunda vuelta, cosa que es muy importante, las evidencias siempre deben de tener una segunda oportunidad de entregarse, vemos cómo ese mismo alumno presenta una lámina mucho más detallada. Y aquí quiero destacar cómo es, en esos párrafos retrata cómo ese elemento, cómo la ventilación afecta a proyectar en ese sitio, cómo el asoleamiento se puede aprovechar para proyectar en ese sitio. Asimismo, se les pide ahora hacer unas referencias de cómo su volumetría surge a partir de la identificación de los elementos contextuales y de su planteamiento conceptual. En este caso, los chicos ya empezaron a explorar un poquito más con el SketchUp y pudieron incluso presentar esta volumetría emplazada en sus terrenos. Se les explica cómo hacer un proceso compositivo, identificando durante el proceso compositivo los elementos del contexto natural y artificial. Y al final, pues vemos estos resultados que dan los chavos de estas láminas de la entrega final, ¿verdad? Ya con una composición, obviamente están acompañados de plantas arquitectónicas, cortes y fachadas. Yo creo que la evidencia que demuestran unos chicos de segundo semestre para resolver una problemática de una casa-habitación en la playa, con este nivel de expresión tridimensional y este nivel de expresión analítica, creo que es sumamente importante. Más es reflexivo para los docentes que incluso lo que los chavos pudieran haber reflexionado. ¿Por qué? Porque su capacidad de expresión en tres dimensiones está muy, muy adelantada a lo que uno pudiera esperar de unos chicos de segundo semestre. Claro, no fue limitante, como dice la maestra, el contar con una computadora. Vemos en el ejemplo de la lámina 1, la lámina en amarillo, que es una lámina hecha totalmente a mano y algunos croquis hechos en PowerPoint. ¿Cuál es la conclusión? Que uno, para esta situación a distancia es muy importante encontrar la evidencia esencial y el objetivo esencial de tu asignatura. Y luego, trazar tu proceso de maduración de dichas evidencias y de los aprendizajes de los alumnos. Muy importante. Todo sobre una base de acompañamiento a distancia. Que eso creo que es coincidiendo con lo que dijo la maestra Dalia en la charla anterior. Creo que es muy importante que podemos generar todos los elementos, todos los materiales y subirlos a la plataforma. Pero es tan importante ese acompañamiento por los medios posibles, por los medios más flexibles, para que los chicos se sientan seguros de este desarrollo.
sería todo por mi parte. Excelente, maestro. Muchas gracias. ¿Continuamos yo aquí? Claro, con nuestro tercer expositor para concluir este primer bloque de experiencias de nuestros profesores con asignaturas vinculadas a la era de diseño. Nos va a compartir el arquitecto Honorato Fernando Carrasco Mar, en representación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Él es arquitecto egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeñó como secretario general y coordinador de vinculación de proyectos especiales de la misma facultad. Es miembro del Colegio de Arquitectos Mexicanos y vicepresidente de Acción Urbana de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, así como también es miembro de la Academia Mexicana de Arquitectura. Dentro de su trayectoria cuenta con más de 25 años impartiendo clases sobre las áreas de proyecto y tecnología y nos va a compartir su experiencia en el taller de Arquitectura 4 Jorge González Reina de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Adelante, maestro. Gracias, Jackie. Bueno, gracias a Cinea, por supuesto, por esta oportunidad de compartir experiencias tras la pandemia y poder encontrar fórmulas de trabajo. Nosotros les vamos a compartir lo que fue nuestra experiencia y nuestro trabajo en lo que fue pues este acercamiento. Voy a compartir la pantalla, espero se vea. Básicamente, el semestre en el que nosotros estamos insertos es el sexto semestre, que es poco más adelante de la mitad de la carrera, donde se confluye el taller de arquitectura como eje vertebral de nuestro plan de estudios. Básicamente, tres componentes centrales que son los que se amalgaman en la atención al proyecto, que es el taller de investigación, el taller de construcción y el taller de proyectos, donde básicamente se conjunta y se trabaja alrededor de un mismo programa para lograr un resultado, digamos, materializado en un proyecto. Entonces, lo primero que me interesaba hacerles saber era cómo, pues obviamente a todos nos atrapó en medio, sin aviso alguno. Nosotros este era el programa original que teníamos, es parte del programa, el programa es mucho más extenso, solo traigo, digamos, parte de la portada y parte lo mismo, lo que se señalaba en la presentación que me precedió, de manera preponderante la parte de objetivos, con, digamos, subrayando la parte central, que en el caso de nuestro tercer año, tienen que ver principalmente con las relaciones con el contexto, básicamente el entorno físico, ambiental, pero también social y arquitectónico, y cómo se puede insertar en este sentido un objeto a estos, con estas condicionantes. En este sentido, la visita a sitio para nosotros, por ejemplo, es central. Aquí nosotros propusimos dentro del calendario, teníamos una visita a sitio, y el proyecto que se eligió, sobre todo por la parte de adecuación a un contexto social complicado, complejo, fue en las afueras de la ciudad de Oaxaca, con un proyecto que básicamente atendía el rezago social de una zona marginada de Oaxaca. Entonces tuvimos la oportunidad, afortunadamente, de hacer esa visita, si hubo una visita del grupo, tuvimos esta oportunidad, y de ahí se empieza a trabajar básicamente la parte que ustedes ven en la parte superior, es cómo estaban configurados en esa escala de colores azules las cuatro etapas, digamos, del proyecto, una etapa que le llamamos de aproximación, conocimiento del problema, una etapa de planteamiento, de conceptualización y zonificación, una etapa de solución y función y una etapa básicamente de definición de la propuesta. Cada una de estas etapas llevaba aproximadamente 15 días de desarrollo. La pandemia básicamente nos atrapó casi acabando el ejercicio 1. Nosotros planteábamos originalmente desarrollar dos ejercicios proyectuales. La llegada, digamos, de la pandemia nos hizo modificar este programa y lo tuvimos básicamente que modificar. Ahorita les muestro básicamente en qué consistió la modificación. Esto era parte de la información que se le hizo llegar a los alumnos como parte del punto de partida, obviamente con la idea de que ellos se involucraran en esta parte
del conocimiento del problema, del entendimiento a través de lecturas, de estudios de caso, lo que sucedía principalmente en la clase de investigación, que por ahí veo que nos acompaña Gonzalo, que fue su maestro de investigación. Básicamente se hizo obviamente la visita a sitio, información muy general para que ellos acaben desarrollando la parte central del proyecto, sobre todo, digamos, requisitos de necesidades sin aterrizar en un programa arquitectónico. Parte del ejercicio consiste en profundizar y entender el programa arquitectónico y proponerlo a detalle. Todo esto nos llevó a modificar el programa. Este es el documento que le hicimos llegar con la reprogramación. En un origen, cuando se anunció, este documento corresponde al primer anuncio de la pandemia, se decía que el pico iba a llegar el 17 de abril. Esta fecha estaba señalada por esta franja roja. Esta franja roja se fue corriendo, como todos sabemos, el pico se fue recorriendo. Y en realidad tomó prácticamente todo el semestre. Entonces, toda esta fase se tuvo que llevar, ya en encierro. Lo que se tomó la decisión fue básicamente, continuar y concluir con el ejercicio con las asesorías a distancia. En este sentido, se tuvo un muy buen desempeño. Se utilizaron básicamente dos plataformas. Se usó la plataforma del Classroom de Google para lo que eran las dos clases teóricas, tanto de investigación como los contenidos teóricos de construcción, y la plataforma de Zoom para lo que fueron las modalidades prácticas, sobre todo con las asesorías, digamos, directas de los profesores. Tenemos un amplio grupo de profesores, tenemos la posibilidad de tener un acercamiento un poco mayor con, en este caso, con los equipos o con los alumnos, y esto permitió que la plataforma funcionara muy eficientemente, básicamente porque se generaron una agenda muy estricta de horarios. Entonces, cada equipo tenía ya definido su horario y su día de asesoría, y tenía que llevar una secuencia de avance que estaba, monitoreada por cada uno de los profesores. Esto se les hizo llegar en esta documentación. Aquí básicamente los tres componentes donde se dieron, los vínculos y la creación de cada uno de los de las clases o de los espacios virtuales, tanto el de investigación y los de construcción. Aquí en estas clases, básicamente el contenido era un contenido teórico, se exhibían ahí con la ventaja de que en muchos casos ya se tenía el material producido para presentaciones digitales, se tenían presentaciones para el efecto, y esto facilitó un poco el seguimiento. La parte más complicada fue la parte de asesorías, básicamente porque además la mitad de nuestros profesores, más o menos la mitad de nuestros profesores, tiene más de 65 años. Entonces costó un poco de trabajo el acercarse a las plataformas, pero lo hicieron relativamente rápido. Aprendieron el manejo básicamente de la plataforma Zoom y pudieron interactuar eficientemente con los diferentes grupos. Esta es parte de lo que eran, por ejemplo, las presentaciones que tocan también. Estas presentaciones eran de la materia de taller de construcción y que están relacionadas con el propio tema, es decir, cómo manejar las condiciones medioambientales a través del envolvente. Entonces se trabaja, se describen las variantes que se tienen en términos de envolventes y se hacen ejercicios de aplicación. Normalmente, igual que algunas de las presentaciones que se hicieron, muchos de nuestros trabajos, por ejemplo, consistían en maquetas, por ejemplo, una maqueta de un corte por fachada. Ahí tuvimos que tener apertura, se les dio la oportunidad a los muchachos de hacer estas presentaciones desde a mano, escaneadas, hasta generar modelos digitales que pudieran sustituir las maquetas físicas, digamos, ¿no? Esto es parte de las presentaciones que se les hacen, por ejemplo, en el caso de envolventes y en el caso de sistemas de cristal. Las entregas también tuvimos que modificar el programa, donde originalmente teníamos dos ejercicios, optamos por continuar el ejercicio 1,
en una fase de desarrollo técnico-constructivo mucho más profundo, que normalmente no se, digamos, son alcances que no llegamos a tener del todo en nuestro tercer año, pero sin embargo decidimos abandonar la posibilidad, sobre todo por la complejidad de hacer visita en sitio. No se iba a poder hacer visita en sitio para el segundo ejercicio, íbamos a tener muchas complicaciones para intercambiar información de la investigación. Entonces, lo que se optó es por llevar adelante el desarrollo constructivo del primer ejercicio, lo cual fue muy eficiente. Aquí ven, les estoy mostrando lo que fueron las modalidades para la entrega final, la del anteproyecto, que fue, la verdad, una dinámica muy interesante. Se le hizo una cita con una sesión programada a cada equipo de media hora. Los horarios eran estrictos y los tiempos eran, pues, obligadamente estrictos, porque se saltaba de una secuencia a otra. Los chicos tenían que tener ya preparada su presentación, también digitalizada, y tenían que tener ya su ejercicio de sintaxis, de síntesis y de resolución perfectamente planeada y desarrollada. Esto permitió que se hicieran presentaciones muy eficientes y que se pudiera llevar adelante la presentación de prácticamente 22 equipos. Me gustaría presentar rápidamente algunos de los proyectos, rápido de los resultados. Aquí tengo algunos de estos resultados. Estos son ya partes del desarrollo en un centro cultural y deportivo en Pueblo Nuevo, Oaxaca. Ay, perdón, me fui al anterior. Donde básicamente los chicos tenían la oportunidad de ejecutar su expresión desde digital o a mano. La mayoría sí recurrió, digamos, al desarrollo de planos digitales. Ya manejan bastante bien no solo la parte de modelación, sino la parte también de presentación. Muchos hicieron maquetas físicas. Sus recorridos, sus propios renderizados. Aquí les voy a poner brevemente el recorrido, también muy rápido, un minuto de lo que básicamente llegan a alcanzar los muchachos como parte de la expresión. Aquí ellos tenían que ir, digamos, creo que no se está compartiendo la pantalla, Honorato. Ah, perdón. No se está compartiendo la pantalla. Ok, perdón. Entonces, ahí está. Espero que se vea. Ahí está. Ellos iban acompañando la presentación con una descripción de lo que eran sus, digamos, sus análisis, sus primeros esbozos, sus primeros acercamientos, y lo llevaban a la parte conceptual, lo que ellos habían definido como sus criterios conceptuales, y finalmente, en este caso, por ejemplo, la descripción del proyecto con la propia modelación y el recorrido virtual. Para nosotros era muy importante, digamos, la apropiación y el acercamiento y el entendimiento del entorno en el que se estaba trabajando, que en este caso era Oaxaca. Bueno, esos son algunos, digamos, muy rápido recorrido. De ahí se tiene la etapa de desarrollo. Espero que se comparta mi pantalla, si no, espérenme un segundo, ¿no? Bueno, a esto le siguió el desarrollo de la parte constructiva, donde se lograron también importantes resultados. Espero que se vea, no sé si se ve la pantalla, pero bueno, están parte de lo que, digamos, fueron ya el acompañamiento de todos los profesores. Llegaron a niveles realmente de desarrollo muy profundo, desde modulaciones en cada uno de los materiales,
selección cuidadosa de la parte de la materialidad, las soluciones, sobre todo el envolvente, que era donde estábamos preocupados y centrados. En fin, eran parte de todas estas intenciones que acabaron todos bajo diseños originales. En fin. Bueno, y para concluir, básicamente, la última parte fue la que conllevó la lo que es propiamente la evaluación. En este sentido, estamos con la música. En este sentido, la evaluación se conlleva la participación de los tres componentes. Todos los las evaluaciones básicamente se fueron registrando con una complejidad importante porque, digamos, la parte que se tuvo de las entregas originales previos a la pandemia, se tenían los registros de las entregas físicas. Los segundos registros ya corresponden al trabajo desarrollado a distancia. Aquí tuvimos la oportunidad, obviamente, de intercambiar las evaluaciones de cada uno de los asesores, lograr generar los promedios, pero también compartiendo con los chicos las opiniones. Había una en tus presentaciones habían unos minutos de réplica y de opiniones de los profesores. Entonces, prácticamente los 22 equipos tuvieron interacción con el total de los 9 asesores, lo cual fue un proceso muy enriquecedor. Se cerró con la parte de evaluación en las tres componentes y nos permitió, la verdad, tener resultados. Yo les puedo decir que los resultados, como ven, podría parecer que somos muy barcos. Tuvimos un promedio de 8.72. Esto no es normal en nuestro grupo. Tenemos normalmente promedios mucho más bajos y evaluaciones mucho más bajas. Sin embargo, creo que en este sentido la dinámica y la posibilidad de tener un acercamiento riguroso, programado, y con avances muy medibles, fue lo que permitió tener, la verdad, extraordinarios resultados. Pues esa fue nuestra experiencia. Sí. Espero que les sea útil. Excelente, Norato. Pasamos a la siguiente. De todas maneras, si alguno de los ponentes quedó con algo por decir, ahora en el momento de las preguntas podemos complementar la información. También les recuerdo a todos los a toda la audiencia que en YouTube pueden hacer las preguntas que me están haciendo llegar para que cuando terminen estas presentaciones podamos pasar a la parte de preguntas. Entonces, les pido que a través del chat de YouTube pongan las preguntas en las que estén interesados pasar a los ponentes. Adelante, Jackie. Y para continuar, los siguientes dos profesores que nos acompañan complementan todo esto que han estado platicando los profesores de los talleres de diseño y de proyectos, ¿no? De los diferentes semestres. El siguiente paso del desarrollo del anteproyecto arquitectónico, pues la lógica de continuar con un proyecto ejecutivo, cálculos de instalaciones, el apoyo de los softwares, que también es un gran reto, ¿no? Y requieren un gran acompañamiento presencial en aula. ¿Y cómo lo abordaron ahora en esa modalidad a distancia? Entonces, a continuación nos va a acompañar el doctor en arquitectura Rubén Salvador Rugo Gutiérrez, en representación del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y es Anáhuac de la región noreste, ACINEA. Él es arquitecto y maestro en ingeniería por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla. Previamente fue profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1. Imparte las materias de dibujo técnico en primer semestre, instalaciones básicas de tercer semestre, practicum en arquitectura 2 y 3 en noveno y décimo semestre y el taller de proyectos y edificación de noveno semestre. Adelante, doctor. Y muy buenas tardes. Pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes la actividad de la docencia
a partir de las nuevas realidades que hemos tenido por esta problemática sanitaria, que bueno, a principio de año ni quien esperara tener estas cuestiones de poder tener que quedarse en casa para tener una, pues, menos problema, vamos a decir. Bueno, la materia que quiero tratar el día de hoy es una materia que está inserta en el tercer semestre del plan de estudios del Instituto de Estudios Superiores, bueno, y de la red de universidades Anáhuac, que es la de instalaciones básicas. La siguiente, maestra. Bueno, ¿cuáles son, para poder establecer esta plática, las palabras claves que vamos a tener en esta presentación? Las instalaciones básicas, el aprendizaje a distancia y la calidad del conocimiento, que eso es lo que, al entrar en estos esquemas de educación a distancia, pues lo que se pretende es que la calidad del conocimiento y de cómo se imparten las materias no fuera en detrimento de ellas. La siguiente, por favor. El objetivo de esta materia es que el alumno adquiera conocimientos de las diferentes instalaciones conocidas como instalaciones básicas, y cómo las debe de integrar a los procesos de diseño para que pueda generar un proyecto integral. En esta parte, el alumno, aparte del conocimiento técnico de información que se le da, también recibe una capacitación sobre cómo dimensionar las diferentes instalaciones, o sea, cómo calcular sus dimensiones, sus diámetros, ¿sí? Tanto aplicaciones con las normas que se tienen vigentes y los procesos de cálculo, buscando los más sencillos para que el alumno vaya comprendiendo. La siguiente, por favor. La finalidad de esto es evitar que el alumno tenga problemas, porque nosotros detectamos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje que cuando el alumno aplica estos conocimientos en el diseño arquitectónico, como a veces los programas dicen solamente criterios de instalaciones, el muchacho no sabe cómo dimensionar o no alcanza a dimensionar, por lo tanto, todo, por ejemplo, las instalaciones las quiere meter en muros, ¿sí? Y para él no existen más que tuberías en agua de 3/4 y media, y aunque utilice otro tipo de elementos como son fluxómetros, ¿va? O cuando tiene edificios de gran dimensión, siempre piensa que las alimentaciones son de estas dimensiones. Por lo tanto, la intención es enseñarle al alumno que las instalaciones cobran una fundamental importancia. A veces hacemos analogía como diciendo, imagínense que el cuerpo humano es el edificio y todas las partes del sistema circulatorio, sistema digestivo, pues son las instalaciones, ¿va? Imagínense que no las hayamos puesto bien, o por ejemplo en el caso del ser humano, la naturaleza o Dios o quien ustedes crean que hizo esto al ser humano, no puso las instalaciones correctamente. ¿Cómo nos veríamos nosotros? ¿Cómo seríamos en esa cuestión? Por lo tanto, la siguiente, en la modalidad presencial, el alumno recibe una serie de informaciones a través de presentaciones en PowerPoint, ¿sí? También se le da información escrita de normativas, de códigos, reglamentos de construcción, normas de Comisión Nacional del Agua, normas de la NPFA, para el caso de sistemas contra incendio, normas de la Dirección General de Normas para el Gas, el código de gas que existe para el uso y aprovechamiento del gas. Aparte, él, llevando un ejercicio
simultáneo relacionado con la materia de proyectos que se da en ese mismo semestre, él va aplicando este conocimiento a ese proyecto. Generalmente empiezan con una casa habitación, entonces ellos empiezan a diseñar la instalación y después que ya la diseñaron, la calculan y la dimensionan. Hasta ahí nosotros no teníamos mayor problema. El problema fue cuando nos dijeron que teníamos que irnos a la modalidad a distancia. Quiero comentar que en el caso de estas modalidades a distancia, bueno, pues también tiene mucho que ver el apoyo institucional. En el caso nuestro, el IES tomó la decisión de que usáramos una plataforma que ellos ya empezaron a trabajar y empezaron a ajustar otras plataformas propias que nos permitieron dar la modalidad a distancia de una manera pues más eficiente. Si bien es cierto, también había maestros que no sabían utilizar estas plataformas porque nunca las habían usado. Hubo un periodo de capacitación en el cual la institución nos preparó para el uso de estas herramientas y simultáneamente con otras que ya existían, como es el caso del YESIE y de todo lo que nos permite hacer esta plataforma institucional que se tiene, como es poner tareas, poner trabajos, lecturas que el alumno recibe de manera inmediata una vez que uno lo va cargando en el sistema, nos permitió poder solventar de manera muy eficiente la impartición de una materia teórico-práctica. En el caso de la parte práctica, que es la elaboración de planos y toda esta cuestión, ¿sí? Esto lo hicimos a través de el correo electrónico, el WhatsApp y otras plataformas que nos permitía poder tener esas revisiones con el alumno de manera individualizada para poder hacerle las observaciones y las sugerencias para que él pudiera desarrollar estos proyectos de instalaciones. En esa parte fue la parte en donde, como se dice allí en la primera palabra o la primera frase, perdón, hubo que hacer unas adaptaciones de los procesos de enseñanza. Pero también es importante decir que uno de los requerimientos más importantes que se nos exigió fue mantener la calidad. Y, por ejemplo, en ese caso de mantener la calidad, nosotros teníamos que estar viendo que el alumno estuviera en clase, porque es muy cómodo cuando uno, ahorita, por ejemplo, yo no veo quiénes están viendo la presentación. Sí, yo no sé si alguien pues se fue y dejó ahí prendida la computadora, y esto hace que no se llegue con la información a cada uno de los alumnos. Entonces, esa parte se estuvo solventando de tal manera de que nosotros le pedíamos a los alumnos que dejaran prendidas sus cámaras para estarlos viendo, que no se estuvieran durmiendo, que no estuvieran haciendo otras cosas durante cuando uno está dando la información, ¿sí? Y los procesos de evaluación fueron muy importantes. Por ejemplo, previo a que se tomara una decisión de cuál iba a ser el proceso de evaluación o la plataforma que podíamos utilizar para hacer los procesos de evaluación, se vieron una cantidad de programas. De hecho, tomamos cursos de varios programas, ¿sí? Como el Sócrates y otros programas que existen. Y la decisión fue que se hizo una plataforma propia en la cual reconozco que el trabajo que hizo la gente de sistemas fue excelente porque lograron una plataforma en muy corto tiempo que cumplía con todos los requisitos que tenía que tener para poder aplicar exámenes a distancia. ¿Cuáles eran estos requisitos? Bueno, pues que el alumno no copiase. Por lo tanto, esta plataforma tenía un sistema que nos
informaban cuando el alumno se salía del examen. El examen tenía una temporalidad, se le daban 2 horas, ¿sí? En ese tiempo, el alumno tenía que estar contestando el examen. En el momento que el alumno abandonaba el examen, aparecía una señal a uno como maestro diciendo que el alumno había abandonado el examen, y nosotros o lo podíamos sancionar diciéndole te voy a restar un punto porque era un requisito, o le podía suspender inmediatamente el examen. También tenía la posibilidad, o tiene la posibilidad esta plataforma, de poderle suspender el examen directamente nosotros. También nos decía qué preguntas él estaba contestando y si esas preguntas estaban contestadas bien, porque yo había cargado previamente la información de las respuestas de cada pregunta. Por lo tanto, la plataforma funcionó muy bien. La verdad, hay que reconocer esto. La siguiente, por favor. Bueno, la otra cuestión es los retos sobre cómo vamos checando el avance en clases y las retroalimentaciones. Bueno, tuvimos que hacer adaptaciones de procesos de revisión en línea, como les comentaba, a través de otras plataformas, como es el chat, como es el mismo Google Meet, solamente que se abrían salas especiales para cada alumno y poderlas hacer ahí cuando se quería hacer profundizar más, ¿sí? O las revisiones las mandaba el alumno a través de correos electrónicos, las revisábamos. Previamente a esto, quiero aclarar que trimestre tras semestre, a nosotros cuando vamos a empezar un curso, se nos piden que pongamos los criterios de evaluación, que subamos las, las rúbricas con las cuales se van a calificar los trabajos y los diferentes elementos de evaluación. Por lo tanto, el alumno ya conocía estas cuestiones, ¿va? ¿Cómo hicimos para hacer la entrega de los trabajos? Por ejemplo, los exámenes ya dijimos, se hacía a través de la plataforma, pero la entrega de trabajos de investigación, los proyectos, todo esto. Bueno, esto se podía cargar en el mismo sistema, en la misma sistema que tenemos del IES-CIE. Se puede cargar la información de tanto entrega de trabajos como entrega de proyectos. Obviamente tenían que ser en digital. Por ejemplo, en el caso de los planos, los estaban haciendo en AutoCAD. Y el maestro, o en este caso yo, los podía revisar perfectamente y hacerle las correcciones en los mismos planos y regresárselos, retornárselos para que ellos vieran y tuvieran la retroalimentación. Bueno, estos programas, estos software nos permitieron hacer este tipo de trabajo y creo que el resultado fue bastante bueno. La siguiente, por favor. Como les decía, las adaptaciones que utilizamos fue el uso del Google Meet, el uso del Google Drive también, para que los alumnos, a veces los tamaños de los trabajos son muy pesados y no se pueden mandar en un correo electrónico. Entonces, se manda la información en correo electrónico, pero el archivo se sube al Google Drive, y ya uno lo puede bajar perfectamente. Y obviamente el WhatsApp es muy importante. Se hicieron grupos de WhatsApp en donde los alumnos se compartían conmigo dudas y ellos mismos también se compartían información. Yo podía mandarles información, por ejemplo, cuando fue la época del examen, se les recordaba a qué hora era el examen, que tenían que estar todos dentro de la sesión de Google Meet para poder accesar al examen, a qué hora se empezaba el examen,
cuáles eran los requisitos y las restricciones que tenía el examen. Todo eso se compartía a través de WhatsApp, de los grupos que se generaron para ese tipo de, pues ahora sí que de contingencia que nos agarró a todos en las mismas situaciones. Como conclusión, yo nada más quisiera comentar, ¿verdad?, que la realidad es que a ver, cuando uno empezaba a ver esto, se nos hacía muy complejo, muy difícil decir cómo voy a impartir una clase en línea, ¿sí? Más sin embargo, la verdad es que con el paso del tiempo y con los apoyos que se tuvieron, pudimos lograr adaptarnos de manera muy bien. De hecho, cuando menos nosotros en Tamaulipas, es casi muy seguro que sigamos con clases en línea. En nuestro estado, a pesar que para el resto de la nación dice que está en anaranjado, la realidad es que nosotros estamos en rojo. Existe una gran cantidad de contagios en los últimos días que, por lo que ha manifestado el gobierno del estado, ve bastante difícil que en agosto nosotros regresemos de manera presencial o cuando menos mixta. Por lo tanto, bueno, pues la experiencia tenida en este periodo de contingencia nos va a permitir poder seguir impartiendo clases a distancia. Obviamente, todo como en la vida se tiene que perfeccionar. Y bueno, no, pero tenemos a partir de una base que es lo que ya vivimos, y creo que podemos alcanzar niveles académicos de buen nivel y no en deterioro de la enseñanza de la arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. Claro, para continuar con este bloque de profesores sobre el área técnico-constructiva, nos acompaña el maestro Gustavo Adolfo Sánchez Rivera, en representación de la Universidad Anáhuac Querétaro, de nuestra región Centro Acinea. Él es arquitecto egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, y maestro en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato. Además de su experiencia profesional en varios organismos gubernamentales, es instructor certificado de OCUS y actualmente imparte las asignaturas sobre costos y planeación de obra en sexto y séptimo semestres en la Universidad Anáhuac Campus Querétaro, y dibujo por computadora y costos por computadora en la Universidad del Valle de México Campus Querétaro. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos, si quieres compartirnos la presentación, maestra. Muchas gracias. Muy bien, la materia que doy en la Anáhuac, que es una materia que se llama Coordinación y Planeación de Proyectos y Obra. Esta materia tiene 6 principales objetivos, y englobándolos es generar o elaborar un presupuesto, ¿vale? Pasando por los análisis de presunitarios, los catálogos de conceptos, su cuantificación de volumetrías, sus análisis de costos directos y sus análisis de costos indirectos. Esta presentación la dividimos en 4 retos. El primer reto que nos encontramos fue qué plataforma. Yo empecé a elaborar o a dar clase de manera formal en el 2011 y yo me apoyo mucho de Schoology. La ventaja con Schoology es que puedo tomar asistencia, puedo compartirles cualquier elemento a toda mi clase, tengo grupos por Schoology. Esa ha sido la ventaja con Schoology. Con esta contingencia, el problema a nivel nacional, pues surgió qué comunicación, qué plataforma vamos a utilizar. Las academias tomaron algunas decisiones. Para este caso, en la Universidad de Anáhuac, tomamos la decisión de impartir la clase por Zoom, grabarla, y compartirla en una plataforma propia que se llama Brightspace. Para los que más o menos conocen las plataformas, Brightspace es muy parecido a Teams, que es lo que maneja Office, ¿vale? Entonces, de esta forma, con estas 2 plataformas, tanto Zoom como Brightspace, estuvimos dando nuestra clase. En el segundo reto que tuvimos fue el reto de los medios de comunicación.
en donde tuvimos por una parte, sí, tuvimos el equipo, no tuvimos problema de falta de equipo, sin embargo, para esta materia tenemos un detalle, no todos los softwares funcionan para Mac. Nosotros, como en la parte o en el área de diseño, estamos acostumbrados a ver unas computadoras Mac. En el caso de la Universidad de Anáhuac, la mayoría de los chicos tienen computadoras con sistemas operativos para iOS. Entonces, ese para mí fue el primer problema, el primer gran reto. La otra, la conectividad en Internet. La conectividad en Internet, nos dimos cuenta que todo México no es territorio Telcel, no tiene la comunicación completa. ¿Por qué? Precisamente tengo una alumna de Huejutla, Hidalgo. Entonces, donde la conexión fallaba cada 5 minutos, donde se podía conectar, donde no se podía conectar. Entonces, el siguiente reto fue, vamos a conectarnos a tiempo y hora. Habilidades informáticas. Los chicos realmente no tienen habilidades informáticas. Sí, nacerán con el teléfono hoy en día en la mano, se han desarrollado mucho ellos y ocupado los softwares de diseño, los videojuegos, sin embargo, no saben su estructura. A lo mejor, yo creo que ya también es necesario empezar a pensar en el punto del, algún punto de la preparación, ya sea en la prepa, al inicio de la carrera, en crearles algo de informática. Siempre ha sido un pequeño problema. ¿Por qué? Porque no saben cómo instalar un programa, no saben cómo funciona su sistema operativo. Entonces, sí llega a complicarse, ¿no? Entonces, las habilidades informáticas de los alumnos las tuvimos variadas. Yo tenía quien no tuvo problemas para instalar su software y quien no tenía ni idea ni de cómo abrir el instalador o descomprimir una carpeta, ¿sale? Entonces, sí tenemos ese problema con todos nuestros alumnos. El siguiente reto fue el software. Ahorita estuvimos viendo ya algunas presentaciones con resultados muy padres de los softwares, en donde podemos ver que Autodesk ocupa las dos plataformas para Windows, para Mac. SketchUp ocupa las dos plataformas para Windows, para Mac. Pero habemos diferentes software, como por ejemplo CivilCAD, que es un software mexicano desarrollado en Tijuana, no corre o no sirve para Mac. Opus, el programa de Opus, de igual forma tenemos esa limitante. Para esa limitante en la universidad se nos permitió el escritorio remoto. Los alumnos pudieron ingresar a un escritorio remoto. La experiencia fue que a veces tenían tareas y el escritorio remoto no nomás lo compartía un solo alumno, sino varios alumnos. ¿Por qué? Porque compartimos la misma materia con ingeniería civil. Entonces, en arquitectura tenía que ser la tarea y estaba en ingeniería civil. Entonces, tenía que esperar hasta que terminara. O en plena clase, podían estar ocupando los ingenieros civiles. Entonces, llegamos a ese problema. Que podemos destacar en algunos softwares, se crearon demos que aprovechamos y también se pudieron generar algunos softwares educativos. Este es muy importante para todos los maestros que tengan su correo institucional, si no lo tienen, que lo pidan, para que tengan derecho a su software educativo, que eso les va a permitir de alguna forma seguir trabajando con software de licencia. ¿Okay? El siguiente fue el modo de la clase. Mi clase es una clase de 3 horas. Entonces, 3 horas vía internet se empezaron a ver muy complicados. La clase la tuvimos que modificar, la modificamos a temas de 10 minutos con un ejercicio, una evaluación de ese ejercicio y retomábamos otros 10 minutos con otro tema, otro ejercicio y de esa forma nos estuvimos comunicando con los muchachos, estuvimos generando el producto de nuestra clase. Si me hace favor, maestra. ¿Qué tratamos de eliminar con ese tipo de clase de cada 10 minutos y un periodo de ejercicio un poco largo? Porque al principio, la primera semana, los muchachos se sentían muy cómodos, se sentían en la playa, como lo ve la imagen, pero poco a poco se fueron cargando. Salvo que para la tercera semana yo ya los veía agotados. Además, mi clase era de 4 a 7 en la
en viernes, ya traían el peso de todas sus materias y yo ya los veía agotados. Con este modelo de clase, 10 minutos de plática, su ejercicio y su revisión grupal, con eso se fue aligerando un poco la clase y logramos que el alumno tuviera resultados. ¿Vale? Siguiente, por favor, maestra. Gracias. ¿Qué productos llegamos a tener? Llegamos a tener nuestros catálogos de conceptos completos, de acuerdo a una especificación de un análisis de un proyecto. El proyecto arquitectónico lo fueron desarrollando en sus otras materias, para algunos, de sexto semestre. Y en otro caso, el que todavía estaba un poquito atorado, porque como venían en proceso, les proporcionamos nosotros un proyecto. ¿Vale? La cuantificación de sus volumetrías, sus análisis de costos directos y su integración de sobrecostos. Una vez ya resuelta la parte de la práctica y del ejercicio, los ingresamos a lo que fue Opus, que fue el sistema de precios unitarios en el cual estuvimos trabajando. La mayoría trabajó en sus computadoras, hubo quien tuvo que hacer una repartición de computadora para Mac y pudieran trabajar. Y los resultados que tuvimos en la siguiente, maestra, por favor. Fueron sus impresiones, sus cálculos, y bueno, algo menos gráfico que los otros maestros anteriores, pero pudimos lograr el objetivo inicial, ¿no? Que era que el alumno pudiera hacer su propio presupuesto desde cero, desde su proyecto, hasta tener su propuesta económica. Y pues sería todo de mi parte. Excelente, muchísimas gracias. Pasamos a la última sesión. Adelante, Jackie. Claro, y ya para concluir, vamos a abordar las asignaturas que tienen que ver con el espacio urbano, que ha sido, bueno, esto nos ha tocado a todos, ¿no? Independientemente de nuestra profesión, edad, clase económica, ubicación geográfica, el cambio de paradigma del espacio público, todos nos estamos replanteando tantas ideas, ¿no? Entonces, sobre este tema nos va a compartir su experiencia el maestro Eric Alfonso Carranza López, en representación de la Universidad La Salle, Ciudad de México, región metropolitana CINEA. Él es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, con maestría en ciudad por el Centro de Diseño, Cine y Televisión. Actualmente es profesor de la asignatura Área de Profundización de Espacios Públicos de la misma Universidad La Salle, Ciudad de México, del Laboratorio Comunicacional Gráfico Espacial y de la materia Ciudades Ideales, Ciudades Informales en la Maestría en Ciudad del Centro de Diseño, Cine y Televisión en Ciudad de México. Adelante, maestro Eric. Hola, buenas tardes a todos. Empiezo a compartir pantalla. Antes que nada, muchas gracias a Jackie, Homero, Juan Carlos, Marcos, a la Universidad Marista de Mérida y sobre todo a la CINEA por la organización de este evento. Voy a retomar una frase que Sofía Palafox, una de las alumnas que escogió esta área de profundización en la universidad en su noveno semestre, mencionó en uno de sus entregables, ¿no? Dijo que la calle, la plaza y la banqueta por algún momento fueron sustituidos por el pasillo, la azotea y el balcón, tratando de entender un poco ahí la relación entre lo privado y lo público. Y agregaría yo que también la mesa de trabajo, la mesa del comedor, se convirtió como en el espacio común para muchos de nosotros y sobre todo para nuestros alumnos. El área de profundización tiene tres lineamientos. El primero son clases teóricas, donde yo hago la presentación y explico a través de una serie de ejemplos de proyectos, una serie de normativas, reglamentos y sus aplicaciones. Digamos que a partir de esta clase teórica estamos viendo el espacio público que necesitamos, ¿no? El espacio público reglamentado. Pero el otro espacio público es el que queremos, y este lo complementamos con una cuestión práctica que es salir a recorrer la ciudad y entender un poco los proyectos de articulación que se plantearon durante
la Secretaría de Desarrollo Urbano cuando existía la Autoridad del Espacio Público, ¿no? Y en ese momento es donde también empezamos a ejercer un poco la crítica, entender cómo en este momento de la pandemia no, la Ciudad de México no tiene una autoridad que gestione el espacio público cuando es lo que más necesitamos. Estos son los recorridos que uno de nuestros alumnos registra para poder hacer uno de sus entregables. Cuando sucede el tema de la pandemia, obviamente ya no tenemos el tema de los recorridos y tenemos que pensar en otra línea de trabajo, ¿no? Una línea intermedia entre el tercer y cuarto punto, y tenemos que pensar sobre todo en la motivación que tienen los alumnos para que no se caigan, ¿no? Este es uno de los entregables que se hizo en el primer semestre del área de profundización. Esta área tiene 4 semestres impartiéndose dentro de la universidad, en donde empezamos también a cuestionar los límites, ¿no? Así como cuestionamos los límites de la hoja de dibujo, de la mesa, los límites entre el espacio público y el espacio privado de la universidad, y los alumnos montaron su entrega dentro de un transporte colectivo para poder hacer su presentación de proyectos sobre espacio público, ¿no? Cómo mantener ese nivel de motivación de los alumnos para que no se decaiga a través de este encierro, ¿no? Y lo que hacemos es integrar esta tercera línea que tiene que ver con invitados especiales que hablaran sobre la temática del espacio público, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es el proyecto de Infonavit, algo sobre los prototipos de vivienda, en donde no se tiene en consideración el espacio público, ¿no? Esta imagen creo que lo muestra muy bien. Y ahí empezamos a ejercer un poco la crítica que no podíamos ya hacer en los recorridos que hacíamos en la ciudad, ¿no? Tuvimos como invitados a Felipe Orenzanz del colectivo Suburbia, José Roberto Lagunes Trejo de Fundación Hogares, Leticia Lozano y Mariana Ríos, que nos hablaron de Ciudad Lúdica, de Masia Estudio, ¿no? La última línea que tienen los alumnos que entregar es un proyecto que tiene que pasar ya por estar en noveno semestre, de lo académico a lo profesional, un protocolo de investigación que les sirva a ellos como una base para poder desarrollar su tema de maestría, su tema de doctorado, un proyecto en particular, una solicitud de una beca, que tenga que ver precisamente con lo que están viendo en el espacio exterior, ¿no? Presento una serie de ejemplos, sin entrar a profundidad sobre ellos, que tiene que ver con temáticas actuales, ¿no? No solamente con cuestiones de la pandemia, sino con cuestiones que tienen que ver cómo se están demoliendo y derribando los monumentos en muchas partes del mundo, ¿no? Este es el caso de una alumna que presenta un análisis sobre los monumentos y antimonumentos en la Ciudad de México y toda su jerarquía espacial que puedan llegar a tener. O el caso de un par de alumnas que trabajan sobre un elemento objetal en la ciudad y cómo la palmera ha definido el espacio público en la ciudad, ¿no? O quizás esto que tiene un poco más de lo lúdico, que tiene que ver con un manual informal o un antimanual para triunfar en un puesto callejero, en donde se dedica a estudiar todo el tema de la informalidad de la ciudad, ¿no? El entregable es un documento que por lo general hacemos una presentación con los invitados físicamente, que ahora se convirtió en el mismo entregable a través de un formato PDF, pero donde las alumnas tenían que hacer un registro en video de cómo habían vivido el espacio público y cómo su proyecto se estaba vinculando en estos momentos de cuarentena, ¿no? Uno de los proyectos que creo que llega a esta consecuencia final, no solamente con el entregable, sino con todo el marco teórico, es el proyecto que presenta Sofía Palafox, que es una lotería viajera, en donde empieza a cuestionar y empieza a determinar, no solamente para ella como estudiante, sino también pensando en la gente con la que puede toparse en esta lotería, la importancia de todos los elementos que conforman el espacio público, ¿no? A través de lugares que recorrimos o a través de lugares conocidos, ¿no? Ya sea la importancia de la sombra, la importancia del agua, cómo el agua puede moldear las ciudades, la importancia de la informalidad, ¿no? La importancia de la escultura pública, la importancia del baile dentro de los espacios públicos. Presento el video precisamente que resume esta intervención que hace Sofía Palafox, que fue una de las líneas que trabajamos a través de esta documentación.
Eric, ¿tiene sonido el video? Sí. ¿Se escucha? No, no se escucha, no. Si quieres verlo comentando. Sí. Así como decían los expositores pasados, que quizás nuestros alumnos no son tan tecnológicos como creemos, quizás aquí también lo que cabe recalcar es que nuestros alumnos no conocen el espacio público de nuestras ciudades. Y lo que tratamos de impulsar a través de esta serie de prácticas, no solamente con el protocolo de investigación, sino con el video, es precisamente cambiar esa idea que se tiene del espacio público de los estudiantes, ¿no? Un espacio público que quizás difícilmente conocen a través de cuestiones de movilidad. Unos quizás nunca se han subido al metro de la Ciudad de México, no han tomado el metrobús, su único medio de transporte es el auto privado, no se han subido a la bicicleta, no han entendido estas nuevas dinámicas del espacio público, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a trabajar con esta temática? Y esa es una de las conclusiones que llegamos dentro de la facultad, junto con la universidad, los coordinadores y los directivos, que quizás esta área de profundización tendría que convertirse en dos vías. Por un lado, en un diplomado que todas las universidades tendrían que tener como parte de sus programas de extensión universitaria, o ser más radicales y empezar con esta área de profundización casi en el primer semestre, en donde el alumno, el único que tiene que hacer es salir a recorrer la ciudad y empezar a vincularse con lo público, con lo privado, pero quizás también entender un poco más lo común de las ciudades, ¿no? Como estas cuestiones semi-públicas, semi-privadas, para que cuando lleguen a los finales semestres puedan tener esa aproximación claramente, ¿no? Y a partir del espacio público empezar a diseñar los objetos arquitectónicos con los que tienen que cumplir. Gracias. Muy bien. Gracias, Eric. Bueno, pues ahora pasaríamos a la etapa de preguntas. Hemos recibido bastantes preguntas de los asistentes a este foro. Y también les recordamos que al final de la sesión se va a publicar la liga para que pongan su asistencia, para que registren su asistencia a esta sesión. Y al final de todo el foro, de las 6 sesiones, se les entregue una constancia. Muy bien. Vamos a poner la primera pregunta. La primera pregunta es de Mariana Quintero. Dice, ¿cómo saben que las maneras en las que ustedes adaptaron sus clases para poder impartirlas a distancia resultan interesantes para sus alumnos? ¿Han entablado este diálogo con ellos? Adelante, ¿quién quiere? Enrique. Sí, yo me gustaría, como parte de las funciones en la universidad donde trabajo, también somos parte de la evaluación del aprendizaje. Nosotros lo que hacemos es que generamos instrumentos que encuestamos a los alumnos para saber cómo ha sido esta respuesta. Evidentemente, para cada asignatura y dependiendo de la del modo en que se diseña la estrategia y sobre todo del modo en el que se comparta la estrategia, ¿verdad? Esta va a ser mayor o menormente aceptada por los alumnos. Uno puede diseñar una estrategia maravillosa como la lotería, pero resulta que la pusiste a un horario y con una fecha establecida y quien no entró a ese horario no la pudo descargar y demás. Y esa estrategia no va a funcionar para tus alumnos. ¿Por qué? Porque el modo en que la transmitiste no fue el adecuado. Entonces, hay muchos factores que pueden coincidir para que una estrategia sea aceptada o no. Eso, la sugerencia sería de nuestra parte, o lo que hemos visto en las evaluaciones que hemos aplicado, es que se debe de hacer una evaluación personalizada por cada asignatura para saber qué fue lo mejor o en qué podemos mejorar como docentes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar esta pregunta? Sí, puedo yo. Adelante, Iván. Y luego al arquitecto, dale. Adelante, Eric. Ok.
creo que se ve un poco con los resultados de las propuestas, ¿no? En algún momento, no todos los proyectos que se presentaron, por ejemplo, en esta área de profundización, tenían esta consecuencia o esta conclusión. Muchos se fueron transformando durante todo el proceso, durante la pandemia, porque obviamente no podían hacer registros fotográficos, levantamientos. Pero cuando uno detecta que un alumno no le importa el cambio de estrategia porque tiene que adaptarse a la situación y el resultado es mucho mejor de lo que pudimos haber tenido si se hubiera realizado un levantamiento físico, fotográfico o de dibujo, creo que ahí es cuando uno se da cuenta de que no importa el espacio público físico o el espacio público virtual, ¿no? Al final, creo que la respuesta es clara en cuanto a lo que se está planteando como resultado, ¿no? Y creo que muchos de ellos estuvieron felices. Obviamente, tuvimos como invitados a los tres ponentes que nos hablaron sobre sus proyectos en espacio público y recibieron retroalimentación. Y por lo menos todas las conclusiones eran el potencial que tenían estos proyectos para desarrollarse en una siguiente etapa, como mencionaba, protocolo de investigación, de beca, de maestría, para poder llevar a una conclusión mucho más amplia. Muchas gracias, Eric. La arquitecta Dalia Toledo. Gracias. Adelante. Un poquito en el sentido del maestro Eric, creo que una forma de ver si les pareció o no la dinámica es el resultado, el excelente resultado que obtuvimos, pero creo que en esta ocasión donde nos tuvimos que ir a distancia por la contingencia, algo que ayudó mucho es hacerlos partícipes de los cambios que se iban a dar. El platicar con ellos y decirles, tenemos esta situación, yo ya les había dicho desde el inicio cómo íbamos a trabajar, pero nos vamos a tener que adaptar, estas son las opciones, y yo en mi caso sí acepté propuestas que sumaban a los ejercicios. Por ejemplo, eso de hacer las observaciones por medio de las presentaciones y donde ellos tuvieran participación, todos, es de una alumna. Una alumna decía, bueno, es que yo considero, porque yo lo proponía de forma individual, y ella decía, bueno, si estamos todos participando y está compartido y creo que va a ser más enriquecedor, y lo agregamos y fue un éxito. Entonces, creo que tiene mucho que ver eso, la apertura y el hacerlos partícipes de lo que estamos haciendo. Honorato, adelante. Gracias, arquitecta Toledo. Gracias, Homero. Pues más o menos en el mismo sentido. Yo creo que es muy importante el diálogo y la apertura para con los alumnos. En nuestro caso, durante todo el proceso, tuvimos constantemente solicitudes y sugerencias del alumnado. Muchas de las variantes, ellos nos lo solicitaban, nos decían, por ejemplo, en construcción, por favor, no nos dejen esa maqueta, permítanos hacerla, digital, o permítanos hacerla. Y en general se accedía en este sentido, se tenía una apertura para poder desarrollar esto. También tuvimos, en nuestro caso, una serie de... No llegamos a tener una valoración formal de los resultados, más bien entrevistas, sí, con varios grupos y con varios alumnos. Y en general la respuesta fue que estuvieron muy contentos con su propio desempeño y con el desarrollo del taller. Lo que sí tuvimos fue una dinámica entre el profesorado. Tuvimos una serie de reuniones de valoración que fue más crítica probablemente la sesión de valoración de los profesores que la de los alumnos. Pero vamos, creo que sí es muy importante, por supuesto, hacer estos procesos de ponderación y de autocrítica, sin duda alguna. Gracias, Honorato. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta Luis Canales Patiño, de la Universidad de Sotavento, Campus Coatzacoalcos. Pregunta, ¿es importante o no darles a los alumnos todo el programa del semestre desde el primer día? ¿Quién quiere contestar? Enrique. Y luego Honorato. Perdón, ok, si no voy a contestar todas. Creo que es muy importante, creo que para cualquier persona, conocer el objetivo a donde quiere llegar, en cualquier ámbito de la vida, es importante, ¿no? O sea, nadie se avienta una carrera si no sabe cuántos kilómetros va a recorrer y qué tan preparado tiene que estar y qué va a ser lo que va a ir aprendiendo. Muy diferente es cuando estipulas desde un inicio
qué le vas a estar pidiendo y cuánto va a valer cada cosa. Muchas veces a los docentes nos da un poquito de trabajo o nos da un poquito de temor decir cuánto vale cada cosa, porque pueden salir dos situaciones. Una, que el alumno sume y con el mínimo aprobatorio te deje de entregar. Y la segunda es que en el proceso tú te des cuenta de que el grupo necesita reforzar ciertos conocimientos y tengas que variar esos números, y luego hay alumnos que se inconforman y demás. Sin embargo, conocer la meta creo que es parte importantísima del proceso. Muy bien. Pues, sí, sin duda alguna es fundamental tener un programa de trabajo previo. Yo no entendería una labor académica sin una programación que claramente establezca objetivos en principio, en efecto, cómo lograr esos objetivos y cómo evaluar esos objetivos. Y si se consiguen en este caso. Esto debe estar vinculado, por supuesto, a un calendario, a una programación, que desde mi punto de vista, por lo menos en algunas materias, en algunas asignaturas, particularmente en taller, sí debe gozar de cierta flexibilidad, pero debe dejar muy claramente establecido la línea de trabajo. Muy bien, ¿alguien más que quiera responder? Arquitecto Gustavo. Listo, nada más agregando un poquito. Sí, la flexibilidad debe ser muy importante, porque cada grupo es diferente, cada avance que vas a tener va a ser muy diferente, a pesar de que tengas una planeación completa a lo largo del semestre, cada alumno va a tener su propio ritmo. Sí hay que irlos llevando, pero sí tener esa flexibilidad en el calendario o en tu planeación, para que ellos también vayan viendo qué objetivo vamos cubriendo por clase y qué es lo que tienen que reforzar por fuera de la clase, porque muchas veces también son puntos que tienen que reforzar de otras materias, de otros conocimientos, no nomás de tu propia clase. Entonces, sí, darles la planeación desde un inicio es demasiado básico e importante para tu materia. Gracias. El doctor Rubén Rook, ¿iba a comentar algo? Sí, claro. Yo creo que es bien importante que uno como maestro le dé a su alumno una programación del semestre desde un inicio. Esto creo yo que le sirve al alumno para poder planear tanto la clase de uno como la de las otras clases que él tiene simultáneamente. Le permite tener una organización completa de su tiempo y de sus alcances que va a tener que realizar durante todo un semestre. Efectivamente, creo que todos los programas, todas las calendarizaciones, pues son flexibles. Hay circunstancias que no prevemos desde un inicio, que pueden suceder a lo largo del avance de un programa. Y bueno, eso no quiere decir que no sea muy bueno el hecho de que el alumno tenga esa calendarización, esa programación, qué temas va a haber, qué trabajos se le van a encargar, cuándo se van a entregar, en qué momento van a ser, con qué extensión, qué características van a tener. Todo esto que creo que es una muy buena planeación académica para el alumno, le va a permitir al alumno poder, les digo, ajustar sus tiempos, saber cuáles son las materias que más le van a exigir, cuáles son aquellas que puede tener más espacios, etcétera. Y sobre todo, como les decía, en un momento determinado poder hacer ajustes, sabiendo qué me falta, o sea, si voy en tiempo, voy sobrado o ya voy recortado. Creo que eso es fundamental. Gracias. Gracias, doctor. Ahora, pregunta Isaac Tame. ¿Cómo diferenciar una habilidad para el dibujo con nuevas herramientas con una verdadera habilidad para el diseño arquitectónico? A ver, doctor Rubén. Bueno, yo creo que es importante no confundir una habilidad para dibujar, o sea, no es una habilidad para proyectar. Creo que durante mucho tiempo se pensó erróneamente que el AutoCAD era un programa de diseño, y no es así. El AutoCAD es un programa de dibujo que nos permite poder facilitar el dibujo, porque pues es más fácil, se puede corregir más sencillo, ¿va?
no cuando en la época que nosotros nos destrozaban los planos y había que dibujarlo completamente todo para volverlo a presentar en X tiempo. En el AutoCAD es más fácil poder hacer esa labor de dibujo, pero no es una labor de proyecto. Yo creo que el hecho de que el muchacho, como lo expresó el arquitecto Enrique, debe de aprender el proceso de conceptualización, su proceso de diseño, el volver a tomar esos cánones originales de diseño, el que sepa qué es ritmo, simetría, todas estas cuestiones que nos enseñaron a nosotros y que se han perdido en el paso del tiempo en algunos casos. Creo yo que el saber proyectar tiene mucho que ver con el saber croquisar a mano, ¿sí? Los grandes arquitectos vemos sus ideas originales presentadas en papel, servilleta, y son hechos croquis a mano. Yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, tú vas a llegar con el cliente, ¿va? Y le vas a decir, si te pregunto, oiga, este detalle de aquí, de esta sala, fíjese que no traigo mi computadora, ni mi impresora, ni mi plotter, porque no le puedo imprimir el detalle ni hacérselo yo. Tienes que saber croquisar en el momento, decir, mire, esta es la idea, esto es lo que yo he pensado, hacerle un croquis rápido sobre el mismo plano, ¿sí? Esa es la esencia de la arquitectura que yo creo que no se debe perder. Entonces, una cosa es el dibujo y otra cosa es la cuestión de proyecto arquitectónico. Gracias. ¿Alguien más que quiera complementar? Arquitecto Gustavo. También no es el caso también para el diseño, sino para otras materias también. Por ejemplo, mi materia, que es a pesar de costos, primero aprenden a hacer un análisis de costos a mano y después pasamos a un sistema de costos, porque sí, es muy importante. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo no soy muy bueno para el dibujo a mano, soy muy malo, ¿no? Entonces, ahí tengo un apoyo muy grande, que es mi padre, el de la vieja escuela todavía, quien es el que acerca y dibuja a mano y nos ayuda a entender el proceso del diseño a mano. Pero es una herramienta, siempre el software va a ser una herramienta para los muchachos, nunca va a sustituir la parte del diseño ni de las metodologías, ¿vale? Enrique. Yo creo, igual complementando las respuestas de los compañeros, es muy importante el sustento. Creo que siempre los arquitectos debemos de poder argumentar y sobre todo saber de dónde surge esa idea. La representación tiene diferentes caminos y en el distanciamiento y con las posibilidades que están al alcance de nuestros alumnos es que se experimentan diferentes maneras, a mano, digital y demás. Sin embargo, la esencia clave es saber cómo argumentar lo que estás presentando. Tu composición en sí tiene que tener un fundamento, una esencia con los autores que querramos nosotros sustentarlo. Más bien hacia ahí se debe dirigir la revisión de un proyecto arquitectónico, hacia su sustento, su funcionalidad y las bases con las cuales fue creada la composición. Gracias. Gracias, Enrique. Yo creo que esta pregunta se va a responder más a detalle en la siguiente sesión, que es acerca de materias prácticas, experiencias en materias prácticas. Y bueno, pues ahí se van a ver, yo creo que muchos ejemplos de los laboratorios y de los talleres de las carreras de arquitectura. Entonces ahí podríamos ahondar un poco en este tema. Una pregunta más. Laura Vaca pregunta a Enrique Martínez. ¿La planificación y programación de la asignatura estuvo apoyada por otros docentes del mismo semestre como visión del taller integral? Sí, yo creo que una ventaja de las que tenemos en la universidad y en los planes y en el plan de estudios que se diseñó es esta visión integral, un poquito de compartir objetivos entre el taller y las asignaturas que hay en el semestre y, bueno, como todos sabemos, de las asignaturas que vienen y de las pasadas, ¿no? La misma entrega, el mismo entregable
es compartido por varios docentes. Eso pues ayuda muchísimo en optimización de tiempos, de esfuerzos, de que el chico no tiene que estar haciendo 5 maquetas para las 5 asignaturas que lleva, sino que podemos integrar, que al final de cuentas es lo que hacemos los arquitectos, ¿no? O sea, tenemos un equipo de muchas personas y demás. Entonces, sí, definitivamente eso es algo muy importante, que desde el nacimiento del plan de estudios se pudo procurar que fueran objetivos que integren cuando menos las asignaturas del semestre. Muchas gracias. Pregunta Benjamín Rivas Velázquez. Dice, un saludo y una felicitación a la arquitecta Toledo. Pregunta, ¿alguna competencia fue más difícil de adquirir bajo esta modalidad? En mi caso, considero que la competencia 2 nos costó un poco más de trabajo, pero no considero que sea por la esencia de la competencia en sí, sino porque fue la primera o la que nos topó a la mitad y que tuvimos que adaptar. En esta competencia, el producto final es una propuesta realizada por ellos de una vivienda mínima, para que más o menos nos puedan explicar o más bien interpretar espacios que ya estudiamos en teoría. Y la revisión fue más lenta. Estamos acostumbrados a que los tenemos ahí a un lado y les estamos haciendo las observaciones en su lámina y ellos sienten la corrección próxima. Y creo que en este caso, con todo y que lo pudimos hacer a distancia, nos costó a ambas partes adaptarnos un poquito a esta falta de proximidad. Yo consideraría que es esa, porque fue la de adaptación. Muchas gracias. Eric Guadalupe Alcudia Sánchez, del Instituto Tecnológico de Campeche, pregunta, ¿qué métodos se aplicaron para los alumnos con economía baja, los cuales no tenían comunicación, internet y un móvil para poder seguir con sus estudios académicos? Dalia, adelante. Sí, en el caso de nosotros, la institución estuvo recolectando información de cuáles eran las personas que no contaban con un equipo y se les proporcionó a manera de préstamo un equipo por parte de la universidad. Esa fue una de las soluciones. Enrique. Adicionalmente a esas estrategias económicas, creo que muchas universidades de las que estamos aquí presentes cuentan con el programa de tutorías. En el caso de la Universidad Modelo, el tutor adicionalmente dio un seguimiento a estos alumnos porque además de que tienen problemas económicos, la situación en casa de por sí es estresante con toda la pandemia, de repente salía alguien que presentaba la enfermedad y demás. Luego en nuestro estado hubo muchas inundaciones, hubo una serie de eventos que lo que nos dejó en claro es que no se podía perder la comunicación y la presencia, este acompañar a los alumnos por un WhatsApp y demás. Y lo que le pedíamos a nuestros docentes, y creo que todos los docentes lo hicimos, fue flexibilizar para hacer equitativa la entrega. O sea, tanto podía entregarte, podía cumplir con los requerimientos el alumno que tenía su mega equipo, como el alumno que tenía 3 hojas de papel y un lápiz, ¿no? Entonces, ahí la creatividad de los maestros y nuestra capacidad de flexibilizar nuestras estrategias se dio el lujo. Ahí vas, Honorato, adelante. Tienes apagado el micrófono. Gracias. En nuestro caso, el primer paso fue tener un censo. Se hizo un censo con el alumnado, revisando quiénes tenían dificultades para tener acceso a una computadora o poder tener esta comunicación por estos métodos. En realidad eso nos permitió tener un primer número que era relativamente bajo. Teníamos aproximadamente entre un 6-7% del alumnado que tenía dificultades para poder acceder a estas condiciones. En ese caso, pues los asesores tuvieron un seguimiento muy más flexible en efecto con cada uno de ellos. Y otro aspecto que se manejó, por lo menos en nuestro caso, fue que las herramientas de presentación no necesariamente eran digitales. Se les pidió todas las entregas y todos los trabajos siempre bajo un formato PDF,
de que pudiera ser inclusive leído desde un teléfono, de cualquier casi herramienta, y los chicos podían tomarlo desde un, digamos, un programa muy simple de escáneres del propio teléfono, o simple y sencillamente una foto. Entonces, en realidad lo que se valoraba era el trabajo, no necesariamente se valoraba la herramienta. Esas dos variantes fueron las que permitieron pues abrir un poco el espectro de igualdad y de equidad, ¿no?, respecto al acceso a estas herramientas. Muy bien. Jackie, adelante. ¿Puedo complementar? Pues igual, esta comunicación que comentan, ¿no?, de que no nada más es que se sientan solos el alumno y el profesor, sino aprovechar toda esa red de apoyo que tenemos en las universidades, en los tecnológicos, apoyarse con los directivos, con las coordinaciones. Tenemos instituciones de muchísimos tamaños, ¿no?, donde a lo mejor la comunicación uno a uno se puede volver muy compleja, ¿no? Pero sobre todo que ese acompañamiento, siempre hay como los canales de comunicación, y como bien ya mencionaron, que el alumno también es responsable, ¿no? Sobre todo en este uso del tiempo de una manera eficiente, que no se sienta desamparado, ¿no? Es parte de su formación, y la universidad es ese espacio donde se enfrenta la realidad, ¿no? Ahorita es una clase, una entrega, mañana va a ser una entrega para con un cliente. Entonces, lo estamos ayudando a formarse también en esta respuesta a esas crisis, ¿no?, en su formación profesional. Muy bien. Ya nos estamos acercando al final de la sesión. Vamos a hacer algunas últimas preguntas. Bruno nos pregunta cómo validar que el docente transmitió realmente el conocimiento al alumno. Bueno, va a haber una sesión más adelante de evaluación, pero me gustaría que ustedes trataran de responder algo de esta pregunta también. Adelante. Nadia, por favor. Bueno, creo que va muy relacionado con lo que hemos estado diciendo, es los resultados. Los resultados son los que te demuestran si pudiste transmitirlo o no. En mi caso, una gran experiencia o algo que yo sentí que estaba demostrando que realmente todo lo que habíamos estado trabajando dio frutos, son estas interacciones donde todos participaban al mismo tiempo y donde hacían modificaciones y observaciones a los espacios. Simplemente desde el decir, no, yo considero que la vinculación vertical tiene estas características porque el arquitecto quería demostrar esto, o cosas por el estilo, y además de los resultados, ¿no? La gran participación y los grandes ejemplos que lograron los alumnos demostrar. Muchas gracias, Enrique. Adelante. Creo que por las características en las cuales se dio esta situación de educación a distancia, sí es muy importante que toda institución haga una evaluación, no tanto una evaluación al docente, porque realmente nadie está tan preparado como para dar clases en línea, sino una consulta de opinión, tanto a los docentes como a los alumnos. En el caso, pues, es un tema que se va a presentar en la mesa de evaluación, si nos van a acompañar, pero sí, como bien dice la maestra Dalia, es muy importante, uno, los resultados que tienes, y dos, conocer qué tan, cómo se siente el alumno, cuánto fue su aprendizaje con respecto al objetivo, y sobre todo que él reconozca. Eso es algo muy importante, es un elemento que sugiero se introduzca a todas las evaluaciones, que él identifique cuál fue el aprendizaje que obtuve de esta asignatura y cuál fue mi nivel de desarrollo de dicho aprendizaje y a qué atribuyo dicho nivel de desarrollo. Creo que esos tres elementos te permiten a ti como docente tener mucha claridad de estoy logrando mi objetivo. Gracias. Ok, doctor, adelante. Sí, gracias. Bueno, mi experiencia en mi institución es que al final de cada semestre existe una evaluación al docente, en el caso de cuando era la presencial la clase, se efectuaba cada vez que había una evaluación, ¿sí? Ahorita sigue siendo igual, nada más que con la variante, en estas se pregunta, ¿verdad?, si el alumno está aprendiendo
o aprendió lo que la materia debería de hacer. Esto se complementa con los avances programáticos y las evaluaciones que se le hacen al alumno y se ve donde se ve si se cumplió con el programa de enseñanza. Y obviamente si los exámenes que se pusieron están acorde a lo que se les enseñó a los alumnos. Entonces creo que esta evaluación que se le hace al maestro semestre tras semestre, pues es muy buena porque no nada más en épocas de pandemia hay que evaluar al maestro, ¿va? Sino en cualquier momento. Obviamente que ahorita creo que por las circunstancias vigentes, pues se tenían que hacer algunos ajustes a los sistemas de evaluación, pero definitivamente, como creo que yo decía en mi presentación, esto no debe de demeritar la enseñanza de la arquitectura, ni la calidad de la enseñanza de la arquitectura. Al contrario, creo que lo expresado por todos los compañeros aquí es esa habilidad que tenemos los profesionales de la arquitectura para adaptarnos a las circunstancias y poder resolver las problemáticas que nos presenta, en este caso, una problemática como esta de sanidad, para poder seguir manteniendo los niveles de calidad de la educación de la arquitectura. Gracias. Muy bien. Pregunta Francisco Fernández Castilla. Pregunta lo siguiente. ¿Alguien se ha puesto a pensar del número de horas que el alumno pasa ahora frente a la pantalla? ¿Qué consecuencias puede tener en su vista? A ver, Honorato. Pues la experiencia se traslada a las horas que están los maestros frente a la pantalla, que es, créeme que a veces probablemente también mayor. Entonces, digamos, yo creo que hay mucha empatía y entendimiento de esta condición del alumnado. Sabemos que es algo que llega a cansar, llega a ser muy tedioso y complejo el estar tantas horas frente a un panel, frente a una computadora. Sí es muy cansado. Yo creo que es muy importante generar esto. Me gustó la presentación donde uno de los colegas sugería estas dinámicas pausadas, ¿no? Y que permitían de pronto irse a tomar un café o salirse de este tedio. Pues sí, sin duda, yo creo que los académicos que vivimos esta condición, pues lo entendimos y tratamos de encontrarle la fórmula a romper estas condiciones tan complejas, ¿no? De atención, ¿no? Bueno, y que la verdad a veces se desconectan de aquí para irse al Xbox o para ver Netflix, ¿no? Entonces, sí. Tampoco es una desconexión de pantallas tan fuerte, ¿no? Bueno, ponemos la última pregunta, si les parece, que la pregunta Guillermo Calva, y dice lo siguiente: ¿cuáles son los principales retos que han identificado ustedes para programar el próximo ciclo escolar? Dalia, adelante. Creo que uno de los mayores retos es que el próximo semestre, por cómo vamos, va a ser 100% a distancia. No vamos a tener esa oportunidad de que sea híbrido y nos vamos a tener que adaptar al 100% a distancia. Y dos, al ser 100% a distancia, vamos a tener que agregar más contenidos para que los alumnos vayan a poder suplir esa falta de clases iniciales, ¿no? Y pues implica muchísimo trabajo. Todas esas primeras partes, generar el material que anteriormente se daba de manera presencial, creo que va a ser de lo más complicado. Enrique, adelante. Sí, coincido. Creo que tenemos que ver todas las expectativas. Algo que, sumando a lo que dice la arquitecta Dalia, también hay muchos de nuestros chicos que no son necesariamente viven cerca de la escuela, sino hay unos que están en comunidades. No los puedes estar obligando a que se salgan de su casa a ir y permanecer
lejos de su familia, en una estancia, cuando hay una situación así. Entonces, inclusive si pudiéramos hacerlo de modelo híbrido, de todos modos se va a mantener cierta población a distancia por estos chicos que definitivamente su familia o no los deja ir o no tienen las posibilidades porque hubo una crisis económica y demás. Ante todos estos modelos, yo creo que la CIES marcó algo muy importante cuando da su serie de lineamientos de cómo terminar el semestre anterior, y algo que pone muy en claro es irnos a los conocimientos esenciales. Y eso es algo muy importante. Los departamentos dedicados a la academia, a la excelencia del aprendizaje, no sé cómo se llaman en sus diferentes instituciones, pero sí tenemos, lo que hacemos en la escuela es que hacemos una revisión con los maestros, asignatura por asignatura de estos contenidos, de cuál es el objetivo de la asignatura, cuáles se pueden priorizar, en cuáles nos vamos a enfocar, ¿ya? Porque sinceramente, dar a distancia el mismo número de horas es algo que se vuelve una demasiada información, demasiado contenido. Como decía el maestro, el arquitecto Gustavo Adolfo, incluso tienes que pensar en estas dinámicas de a 10 minutos y de repente con un breakcito, a una dinámica así, dinámica. Y otra cosa igual importante está el hecho de que en la dinámica familiar y en el estrés familiar que ya se vive, no le puedes sumar el estrés académico a los chicos, ¿no? Entonces, todas estas perspectivas, todos estos panoramas, es importante, pero es muy importante que se resuelvan desde administración y se vayan filtrando poco a poco, obviamente con las consultas a docentes y alumnos, y que esto vaya filtrando ya a los docentes. ¿Por qué? Porque si nos dicen una semana antes de que inicie el curso escolar, saben que siempre va a ser a distancia, va a pasar exactamente lo mismo. Ahorita, ¿qué aprendimos? Que tuvimos que salir de modo inmediato. Ahorita tenemos un tiempo para planificar y para ver escenarios, ver posibilidades, sumar esfuerzos y enfocarnos en los objetivos y en los contenidos esenciales de las asignaturas. Sería la recomendación. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar para ya finalmente cerrar esta etapa de preguntas? ¿O alguna conclusión, algo que les haya faltado de complementar? ¿No? Bueno, Jackie, si quieres hacer algún comentario final. Pues gracias a nuestros profesores por compartir sus experiencias dentro de estas diferentes áreas de conocimiento, que cada una tiene sus particularidades. Y ahorita ya entramos más precisamente a este reto, ¿no? De nuestras clases presenciales y el acompañamiento con nuestros alumnos en el espacio público, en la práctica, en la revisión presencial, en los tiempos que les dedicamos a nuestros alumnos. Eso es un gran reto, ¿no? Entonces, si ahorita todavía estamos como en este caldo de cultivo, si va a ser híbrido en algunas instituciones, si ya se está decidiendo por totalmente en línea, o es esto, ¿no? Que cada vez seamos más resilientes, porque son situaciones a las que seguramente nos vamos a volver a enfrentar en nuestra vida académica o en otras esferas, ¿no? Y que los chavos, inclusive, es parte de su formación. Nos tenemos que volver resilientes en las instituciones, como docentes, como directivos, y pensando en nuestras nuevas generaciones. Gracias, maestros. Pues muchísimas gracias a todos. Le cedería entonces la palabra al presidente de la CINEA, al maestro Marcos Massari, para que nos dé el cierre de la sesión. Adelante, Marcos. Gracias, Homero. Buenas ya noches. Yo quisiera comentar que el día de hoy fue muy enriquecedora la sesión. Primero porque pudimos constatar, como lo acaba de mencionar Jackie, que hay diferentes áreas de conocimiento, y estas áreas de conocimiento tienen diferentes formas de algo que me parece que se estuvo comentando, que es la comunicación. Básicamente, uno de los grandes aspectos que yo sacaría en conclusión del día de hoy es la importancia de la comunicación y del acompañamiento. Y en esta sesión de profesores creo que también queda claro que los alumnos requieren un acompañamiento, pero los profesores también. Esto es, no es sentirse simplemente solo el alumno, sino en realidad es
justo que el acompañamiento es fundamental. Y otro de los aspectos es la representación y las plataformas digitales son herramientas. Debemos de conocerlas mejor, pero sin embargo el conocimiento sigue estando en los profesores. Lo importante es encontrar esta forma de compartirlo. Y tomando como reflexión lo que también comentaba el doctor Rox, creo que es importante el que finalmente, sí, taller de proyectos, taller de arquitectura, es el integrador de estos conocimientos, porque hoy vimos cómo sistémicamente desde las instalaciones que presentó él, el espacio urbano que presentó Enrique, la importancia de llegar al catálogo de conceptos, ¿sí? Cómo todos estos elementos que también presentó Norato en el taller, finalmente se vinculan entre ellos. Yo estuve en una sesión hoy por la mañana sobre modelos de aprendizaje y me quedé de esa sesión con algo que les quiero compartir, que aprender es dar un significado propio. Y dar un significado propio no depende solo de los profesores, sino depende del alumno. El alumno es el que le tiene que dar el significado y a través del significado propio es que aprende. Y creo que todos los que nos acompañaron hoy mostraron que la actitud es la parte esencial. Seguimos en la incertidumbre, no sabemos en realidad cómo se va a presentar en ninguna institución, depende de la región, depende de la institución, depende del gobierno del estado, del gobierno del país incluso, pero creo que uno de los aspectos fundamentales es que hay una actitud que nos permite generar una reflexión de lo aprendido y todos estamos evaluando que el que hayamos tenido un medio semestre presencial hace una diferencia total a tener un semestre en línea o en el tener un semestre híbrido. Entonces creo que el espacio de hoy nos permite quedarnos con una reflexión muy importante, que es cuál es nuestra actitud ante el reto que se nos presenta, pero sobre todo cómo podemos compartirlo con los alumnos y cómo tenemos que aprender o aprendimos hoy de muy diferentes formas de comunicación. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Marcos. Voy a compartir el código de esta sesión. Ahí está en la pantalla el código de la sesión para que hagan ustedes su registro. Y pues nos despedimos invitándolos a la siguiente sesión, que será el jueves 25 de junio, pasado mañana. Está coordinado por la Universidad de Guadalajara. Y la temática son experiencias en asignaturas prácticas, como parte de este foro de prácticas y estrategias en la enseñanza de la arquitectura a distancia. Muchísimas gracias y los vemos próximamente. Buenas noches. Gracias a todos del foro. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Ahora sí, desde Tampico, Sí. Hasta Mérida. O sea, ahora sí estuvo costa. Bien representado. Estuvo larga. Muchas gracias. Buenas noches.